este día muy, muy especial. Vamos a recibir con un aplauso bien fuerte al primer chambelán, a Luis Reséndez. Vamos a recibir ahora al segundo chambelán y él se llama Richard Herrera. Un aplauso también para Jason Arciles. Vamos también a darle un fuerte aplauso a Mauricio Reséndez. Vamos a darle nuevamente un aplauso fuerte a esta corte de honor que ya está preparada para este recibimiento. Ahora vamos a darle la bienvenida también a los padrinos, al señor Alfredo Mora, representado por su hermano, el señor Patricio Mora, y a la señora Zaida Herrera. Un aplauso para ellos bien fuerte. Y también vamos a dar la bienvenida, y espero que este aplauso sea todavía más fuerte, a los padres de la quinceañera, al señor Jorge Meneses y la señora Ana María Meneses. Especial, el momento que todos estamos esperando, el momento que nos ha tenido en expectativa durante todo este rato. Vamos a recibir a la quinceañera, a Emily. Vamos a recibir a Emily Marie Meneses con un fuerte aplauso. Ella viene acompañada de su hermano, Giancarlo Meneses. No dejemos de aplaudir, que se mantenga ese aplauso bien fuerte, porque estamos de verdad muy felices de poder compartir con la quinceañera en este día tan, tan importante. Para ti, y la bendición de Dios se posa sobre tu corazón. Vamos a ver en este momento el vals, el momento en el que con un baile, con una danza, se celebra este suceso fundamental en la vida de toda mujer. Thank you.
fuertes aplausos por un momento tan especial, un momento tan bonito. Vamos ahora con las palabras de Jorge, las palabras del padre de la quinceañera. Muy buenas noches a todos. Es un honor para mí haber compartido con mi niña 15 años, aunque es una etapa nueva para ella, pero ella seguirá siendo siempre mi niña, mi bebé. No lo olvides. Disculpen. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida de parte de toda la familia, especialmente a mi familia que han venido tan de lejos, a mi hermana, a mi cuñado, a mis hermanas, a mi mamá, a mi suegro, a mi suegra, y a todos los presentes. Les damos la cordial más bienvenida, que nos acompañen a disfrutar esta noche especial que es para mi niña, una noche que quede en el recuerdo, en el alma de ella, y que nunca se olvide. Aunque ella crezca y se vaya de nuestro hogar, ella siempre tendrá algo dentro de mi corazón. Nunca la voy a olvidar, siempre será mi niña. Muchas gracias. Muy bien, y ahora entonces nos vamos a alistar para el brindis. Entonces vamos a ir pasando por cada una de las mesas para que ustedes reciban su copa y vamos a acompañar este momento del brindis. Esta celebración tiene un tinte muy especial porque Emily es una niña que se ha destacado por ser una hija ejemplar, una excelente amiga y una excelente estudiante, respondiendo así al esfuerzo de sus padres y lógicamente al deseo de su familia. Todos queremos que nuestros hijos sean hijos excelentes y Emily, tú has hecho de tu vida una vida ejemplar, una vida de esas que vale la pena mostrar y de la que se convierte en ejemplo. Entonces esta celebración tiene ese ingrediente, el ingrediente de que estamos celebrando el cumpleaños de una niña que definitivamente ha tenido y tiene una vida y un proyecto de vida que seguramente va a ser muy, muy exitoso. Vamos a levantar esa copa y vamos a brindar, seguros de que le estamos dando gracias a Dios por los logros de Emily, por los que ya conseguiste y por los que vas a conseguir en esta vida, que van a ser muchos y que van a ser el orgullo no solamente de tus papás, sino de toda la comunidad que está aquí reunida, de tus amigos, de tus familiares, en fin. Vamos recibiendo nuestra copa, nos vamos poniendo de pie y vamos alistándonos entonces para el brindis. Señor Patricio Mora, el padrino. Thank you.
Ya todos tienen su copa para brindar. ¿Alguien falta? Muy bien, vamos entonces a proceder a hacer el brindis. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a la celebración de los 15 años de mi sobrina Emily Marín. Estoy aquí dándole la bienvenida, damas, caballeros, jóvenes, en representación de mi hermano Alfredo, que no pudo asistir. Es para decirles, agradecerles de antemano a todos, que mi sobrina Emily Marín dejó de ser una niña para convertirse en una persona ya en una etapa más de su vida para seguir sus logros, para seguir sus metas. Con la bendición de Dios esta noche estamos aquí para desearle un futuro muy lleno de bendiciones por parte de sus padres, que se han esforzado mucho hasta el día de hoy y van a venir muchos más para que ella pueda lograr para que logre sus metas. Ella ha sabido hasta el día de hoy corresponderle a los padres, siendo una niña muy buena, sobresaliendo de calificaciones en el colegio, en la escuela, y va a seguir haciendo así. De mi parte, les agradezco a todos por estar aquí, compartir con nosotros y hacer un brindis por ella, porque Dios la bendiga y siga haciendo de Emily lo mejor para ella. Brindis. Salud. Salud. Bueno, un aplauso por ese brindis también. Vamos a pedirle también a los niños que están arriba que nos ayuden. Estamos en un momento especial y necesitamos que nos ayuden con el silencio, por favor. Vienen entonces las palabras de Emily, que también tiene algo para decirnos a todos ahora. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles por venir aquí a celebrar mis 15 años, mi quinceañera. Quiero primeramente agradecer a Dios, porque sin Él nada de esto puede haber hecho realidad. Después, quiero ahorita hacer un reparto de mis rosas, mis 15 rosas. Y voy a ir por orden, como quiera. Mi primer rosa va a ir para mi mamá. Porque ella siempre en mi vida ha ayudado tantas veces. Ustedes no saben. Perdóname. Ella me ha ayudado a lograr tantas cosas y sin ella yo no creo que estuviera aquí hablando, viendo todo esto.